la ambición de la futura relación dependerá de la voluntad del gobierno británico de aceptar un alineamiento con las normas comunitarias en materia social, laboral, fiscal y medioambiental. Para el Grupo Socialista es, antes de más nada, muy importante que la Unión Europea se mantenga unida en esta negociación. Esteve unida en la negociación del acuerdo de saída, es preciso que esteja unida ahora también en la negociación de la relación futura con el Reino Unido. Y, por tanto, o Sr. Barnier e a Comissão serão os nossos únicos negociadores e, portanto, não haverá negociações bilaterais dos Estados-membros com o Reino Unido. I think it's totally clear that the UK are our partners. And of course, UK is still a European country and we want to negotiate in the spirit of partnership. But of course, on the other hand, it's totally clear that we, as the European Union, protect our interests, interests of our citizens, and some kind of cherry picking will be not the result of our negotiation process. Um dos pilares da relação económica de futura é aquilo que já está acordado no acordo de saída, em particular no que diz respeito aos controles fronteiriços na Irlanda do Norte, entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, porque nós acordámos um princípio que permite não haver controles nas fronteiras entre as duas Irlandas. Europa está dispuesta a colaborar en la búsqueda de un acuerdo de negociación referido a la libertad de movimiento de la ciudadanía, también establecer una política comercial sin aranceles y sin cuotas que sea con una competencia leal entre ambas partes. Y evidentemente eso marcará la línea futura de relaciones entre el Reino Unido y Europa. Siempre teniendo una cuestión que es esencial para nosotros, que no podemos renunciar a los valores fundamentales para que el proyecto europeo siga avanzando.